Bueno, mi nombre es Viviana Alejandra, así me colocó mi mami. Los dos nombres lo eligió ella. Más que un peso, es un orgullo, ¿ya? Es una nostalgia por una persona que ya no está. Mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años y mi mamá biológica, yo creo que ella tampoco se encontraba preparada para tenerme. Encontró que ella era la persona adecuada para hacerse cargo de mí, que ella me iba a entregar todo el cariño y todas las enseñanzas que una madre podía entregar, ¿no? Ella no es mi mamá biológica, ella es mi tía abuela. Hay muchas virtudes que yo recuerdo de ella: sus manos cálidas, su alegría, su optimismo, su fortaleza. Todavía no digo que falleció. La teoría dice que el duelo no dura más de 2 años, que son los años más difíciles. A estos 5 años que se van a cumplir ahora en febrero, cada día se hace más difícil. Yo la llevo conmigo en todas partes. Fue una de las fundadoras del Partido Socialista, tenía mucho liderazgo. En el partido había más hombres que mujeres, pero ella logró reclutar a muchas mujeres y hacerles entender que hagan cosas, que no sean una simple dueña de casa, de no ser sumisas y de aceptar lo que sucedía. Y yo creo que sí, lo logró. Lo que marcó su vida fue el asesinato de su única hija biológica. Le rompieron el corazón. Ahí está Susana y Emma. Sacó todo ese ímpetu, toda esa fortaleza calcada a mi madre, a Emma. Y es así como ella después empieza a hacer esta lucha, ambas. Y siempre también Susana pensando en las mujeres, buscando el liderazgo de las mujeres por el ejemplo que le da mi mami. Ella a mitad de mañana sale de su trabajo. La detienen. La idea en uno de los informantes que ya declaró, la idea era darle un susto. La idea era atemorizarla, torturarla. La asfixiaron y la tiraron en mar. Y le hicieron pasar por un suicidio. Su corazón lleno de bondad, de fortaleza, se lo rompieron en 1000 pedazos. Ya no recuerdo que se desmayó, cayó al piso y a mí me llevaron a otra casa. Y después recuerdo el funeral. Y de ahí la gente se empezó a ir, a dispersar. La gente tenía miedo.
nos quedamos solos. Y mi mami empezó a luchar por la verdad y por la justicia. Se lograron aclarar la muerte de Susana. Está en el informe Rettig. Fue reconocida como ejecutada política. Pero justicia no tuvo. Yo que soy madre, ahora logro entender el dolor que ella puede haber tenido. Sí recuerdo cuando logramos ganar el no, que fuimos libres. Ellos lograron la libertad y ellos estaban dispuestos a dar su vida por la libertad. Todo lo que ella fue e hizo, ella, a pesar del dolor que tenía, fue muy feliz con ser libre, con vivir en un país libre. Mi mami luchó contra la dictadura, logró la libertad, sacrificó la mitad de su corazón por esa lucha. Pero también fue una madre excepcional. Para mí es haber conocido a la mejor mamá del mundo.